Tengo muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Francisco Gómez Estrada. Mi compañera es Juana Francisca Marín. Tenemos dos niños con ella. Uno de ellos se llama Justin Steven Gómez Marín. Otro se llama Werlin Snyder Gómez Marín. Vivimos en la comunidad de Oruce. Pertenecemos al municipio de La Sabana, Madrid. Bueno, mi labor de trabajo es siembro maíz. Trabajo en carpintería, albañilería. A veces no me desplazo mucho, va por los recursos, que no tengo suficientes materiales para desplazarme en los trabajos, sino que hago lo poco que puedo, pues, en los trabajos. Y me dedico a la compra de leche, saco mantequilla. La participación de mi esposa me parece bien, pues, en el proyecto, porque nos ha traído el empleo al hogar, pues, más que todo, porque trabajamos todos en conjunto, familia, ¿va? Y más que todo a mí, pues, me ha fortalecido en mis quehaceres, porque con lo poco que ella se gana, entonces lo compartimos, ¿me entiendes?, para hacer más labores en el hogar. Gracias a Dios, cuando ella inició al proyecto, pues, no hubo ninguna duda, más que todo, pues, porque lo hicimos con amor a que ella siguiera su práctica, porque más que todo fue la elaboración de dulce. Entonces yo no dudamos, pues, más que todo. Y, bueno, el apoyo que yo de mi parte que le he dado yo, pues, era quedarme con los niños el día que iba a clase, ¿no? Aún, pues, ella sigue yendo a clase ahora y yo me quedo con ellos, con los niños, porque peor con esta enfermedad que hemos, esta pandemia que ha habido, no se pueden andar los niños sacando mucho al pueblo, ¿me entiendes? Entonces, más que todo, yo me he quedado con ellos para que no los lleve, ¿verdad? Ese ha sido mi apoyo que le he dado yo. Quiero mencionar, va, con los logros que hemos tenido. Hicimos este corredor que están viendo aquí por ustedes. Hice esa verja que la están viendo ahí, va, construida. Y hicimos esa pared que también fue logro con ella, va, que logramos hacerla. Que antes no la teníamos y hoy la tenemos aquí, que aún no la estoy mintiendo, pues ustedes mismos la están viendo y no puede ser mentira, va, por lo que no puedo mentir. En el emprendimiento que está haciendo mi esposa, va, los hemos dividido en las labores porque ella hace las cajetas y yo salgo a ayudarle a destruir, pues, porque no solo yo, sino que salimos juntos. Ella sale para San José de Cumapa, yo para La Sabana, San Lucas, y aún aquí, pues, entregamos también un poco y entonces ahí compartimos las labores. Bueno, cuando inició mi esposa, ¿va?, con este proyecto, con las labores, más que todo, dudé y dudamos con ella, que pensábamos que no lo íbamos a poder comprender, va, por las labores del hogar, porque por los niños también pensábamos que cómo íbamos a hacer. Entonces nos pusimos de acuerdo, ¿verdad?, que ella saliera a vender y yo me iba a quedar en la casa con los niños, ¿va? Y a veces, entonces, cuando ella no puede, voy a entregar yo. Y bueno, hemos tenido muchos logros. Bueno, cuando iniciaron, pues, el estudio, dudamos, ¿verdad?, que no lo íbamos a comprender, pero viendo que fue algo positivo, lo fuimos comprendiendo, ¿verdad?, porque al inicio pensé yo que me iba a ser duro quedarme en el hogar, pues, yo solo, ¿verdad?, con los niños. Pero aún, gracias a Dios, hemos salido perfectos, pues, en el hogar, más que todo, lo hemos sabido comprender y siento, pues, que hemos estando en la lucha, pues, y seguimos adelante.